Hola David, bienvenidos en esta ocasión a la sala de organización de empresas y vamos a trabajar en el mundo del marketing, en esta sala que dedicaremos a la estrategia de comunicación con algunos de los supuestos y los aspectos más importantes con los que puede trabajar una entidad. Vamos a ir más allá de lo que es una empresa porque la estrategia de comunicación es incluso comunicación personal. Alguien que no tenga los conceptos claros sobre qué es y qué es, cuáles son sus objetivos, dónde quiere llegar, pues muy mal se va a presentar a la sociedad, ¿no? Bueno, en la estrategia de comunicación hay dos términos claves que ni una empresa, ni una organización, ni un político, que también son instituciones que venden imagen, ningún partido político, ni una persona cualquiera de la calle puede olvidar. Por un lado tenemos la empatía y por otro tenemos la asertividad. Yo creo que estos términos en alguna de las salas de economía o de debate o de organización de empresas, no creo en la antropología ni en el atletismo, pero sí que son términos que ya hemos tocado, ¿no? Bueno, ¿la empatía qué es? La empatía es saber ponerse en la situación de los demás para comprender por qué hacen las cosas que hacen y intentar, bueno, pues si somos una empresa, satisfacer las necesidades de la mejor manera posible. Decían, creo que eran los comanches, que nunca comprenderás por qué el bravo que está a tu lado ataca a destiempo, huye cuando todos atacan, o ataca cuando todos huyen, hasta que no hayas vivido con sus mocasines y hayas caminado con sus mocasines durante varias leguas, ¿no? O sea, hay que ponerse la piel del otro. Alguien que no es empático es asocial, es alguien que no tiene la capacidad de sentir lo que sienten las otras personas, que no es emocionalmente activo, y eso es un problema. Si es una empresa, pues imaginaros, ¿no? Si no conozco lo que pueden o no pueden consumir mis clientes, o lo que quieren o no quieren consumir mis clientes, pues imaginaros el caso de que yo sea, creo que lo he usado una vez, amigo de Iniesta, y que tengamos entre nosotros dos y algún colega más por ahí, incluso si alguno de nosotros quiere apuntar, pues una piara de cerdos en Albacete, en la Mancha, y los criamos con bellota y hacemos buenos jamones de pata negra, pero los queremos vender a los árabes, que desgraciadamente no pueden comer carne de cerdo, ¿no? Pues los tendríamos que comer todos nosotros. A lo mejor igual vamos a subir de ácido úrico bastante, pero bueno, vamos a morir gustosos, ¿no? Bueno, ahora en serio. ¿Y qué es la asertividad? Bueno, pues la asertividad es saber comunicar aquello que quiero decir de la mejor manera posible. La mejor manera posible no es aquello que a mí me interese, sino de la mejor manera posible es comprendiendo y haciendo comprender a mis clientes o a mi público objetivo aquello que les quiero decir. Luego, si no somos empáticos y no somos asertivos, nunca vamos a ser capaces de comunicar de una manera efectiva y eficiente a qué queremos hacer, y si somos una empresa, pues estamos despilfarrando recursos. Bueno, partiendo de que somos empáticos y asertivos, una empresa puede utilizar distintas tácticas o técnicas para comunicarse. La publicidad, las promociones, la fuerza de ventas, el patrocinio y el mecenazgo o el marketing directo. El más utilizado, el más importante, porque abarca todos los canales habidos y por haber de comunicación, todos los soportes, la publicidad. La publicidad puede ser publicidad escrita, publicidad visual, publicidad en carteles, publicidad audiovisual, publicidad en internet. Bueno, está protegida, en el caso de España, por la ley de febrero del 82, y existen distintas técnicas en publicidad que no se pueden utilizar. Por ejemplo, la publicidad desleal. Decir que alguien hace algo que es mentira. Si es algo que está comprobado que realmente es lo que yo digo, imaginaos que yo digo que me dedico a fabricar detergentes y mis detergentes no dañan al medio ambiente, pero los detergentes de la competencia sí que lo dañan, y se demuestra, bueno, pues sería una publicidad un poco barrio bajera, pero como se puede demostrar, no sería desleal. Hay otra publicidad que es la que se utiliza sobre todo en algún tipo de juguetes, sobre todo los que vivimos los años, siendo unos críos los años 70, aquellos madelmanes que se movían y que era publicidad engañosa, está prohibida también, no se puede hacer una publicidad que engaña a los clientes. Y luego está la más peligrosa de todas, que es la publicidad subliminal, que es aquella que no es captada por el consciente, por la conciencia humana, por digamos, la consciencia que vive día a día, y sí por el subconsciente, ¿no?
Hay estudios en Harvard y Yale en los años 60 y 70, estudios a partir de que se descubrieron espías latentes, que era verdad que existían durante la Guerra Fría, que utilizaban en los fotogramas de las películas, esto era por donde iría el canal que hace pasar el ruido de la película y el sonido, estos son los fotogramas, el juego que se le hace a ojo es que pasan 24 imágenes de estas por segundo, con lo que el ojo no es capaz de ver los fotogramas y ver la imagen en movimiento, ¿no? Igual que si dibujamos en una hoja por un lado un canario y por el otro una jaula y le damos vueltas a la hoja rápidamente, parece que el canario está metido en la jaula, es un truco de ojo, ¿no? Bueno, pues se demostró que si metía una botella de Coca-Cola con un vaso aquí, hielo, cayendo y la Coca-Cola espumosa vertiéndose por el borde de la botella, en el descanso, al final de la película, se producía un incremento en torno al 25 o el 30% de bebida, de esta marca de bebida, lo que implicaba que el subconsciente veía el anuncio y que fijaba de una manera más importante y a la vez más peligrosa para el consumo de este producto. Claro, con una Coca-Cola no pasa nada, pero imaginaros que se graban en el subconsciente pues, ciertas ideas que pueden dañar a colectivos, subconscientes o lo que sea, ¿no? Bueno, pues la publicidad, como os digo, está regulada por ley y luego puede abarcar distintos medios. Cuando trabajamos en la publicidad de televisión, generalmente se utilizan los stings, que son iconatos, que son número de personas que ven un anuncio determinado en un momento de tiempo. Se trabaja con la cuota de pantalla, la cuota share, porque en determinados momentos los anuncios son más caros. Y se utilizan técnicas como los slides of life, que son estilos de vida, o bueno, pues utilizar ciertas personas que en un momento determinado tienen una imagen importante para que utilicen ese tipo de producto, ¿no? Luego tenemos las promociones. Las promociones son actuaciones y actividades cortas en el tiempo que van dirigidas a los clientes o al canal de distribución y que se basan básicamente en regalos, en promociones de productos en mayor cantidad o regalar productos que son complementarios, por ejemplo, un acondicionante y un embellecedor de pelo o una crema de afeitar y una crema aftershave o una colonia y un desodorante, por ejemplo, y que son cortas en el tiempo. Y como os digo, van dirigidas o a bien a los clientes finales o al canal de distribución, aquellas empresas que venden mis productos a los clientes, ¿no? Y básicamente lo que se intenta es, bueno, pues incrementar en unos momentos determinados, que pueda haber baja estacional o lo que sea, las ventas de ese determinado producto. Luego tenemos las fuerzas de ventas, que son aquella flota de comerciales, o sea, el grupo de comerciales, en los que la empresa se basa para aumentar la cuota de mercado, por ejemplo, los seguros, por ejemplo, los que venden en la puerta fría, etc., ¿no? Estos hoy en día son puestos de trabajo con una grandísima y una altísima rotación, porque básicamente tienen unas jornadas de trabajo larguísimas, basadas en contratos basura y que son remuneradas hoy generalmente con un incentivo. No tienen un fijo. Antes era, se podía dar un fijo más o menos grande y un incentivo en función del número de clientes que se cogiesen, pero hoy en día se basa en el incentivo, claro. Y estando como están las cosas, la gente está revoloteando, como se para adelante, en algunas ocasiones obligados a pasar frío, en trajes que tienen que pagar de sus recursos y a la larga no les es rentable, por eso son trabajos de una rotación bastante larga. Luego tenemos el patrocinio y el mecenazgo, que por ejemplo es lo que hacían los Medicis en la Italia de la Edad Media, y que, bueno, es el origen, ¿no? Se basa en que las empresas se embarcan en programas, digamos, loables, ¿no? Relacionados con la salud, con la integridad del medio ambiente, con las buenas prácticas, el consumo sostenible, la alimentación, la educación en alimentación para evitar problemas de anorexia y bulimia o desórdenes digestivos de cualquier tipo y, evidentemente, eso aparte de que tienen una labor social muy importante, pues tienen una refrendación en la imagen final corporativa de la empresa que también es muy importante, ¿no? Básicamente esto está relacionado con lo que son las fundaciones de ciertas empresas, que aparte de toda la buena obra social que hacen y todas las causas loables, luego también es verdad que tienen una reducción en la carga impositiva de la propia empresa, ¿no? Bueno, y lo último sería el marketing directo. Bueno, pues tenían estrategias que la empresa relaciona directamente con los clientes, como puede ser el tema del telemarketing, el buzoneo o
bueno, pues actividades relacionadas con digamos, la imprimación de la imagen de la empresa, del producto de la empresa, las encuestas que se hacen por teléfono, las ventas que se intentan hacer directamente con los clientes, ya os digo, por teléfono, o por buzoneo, mailing, el correo electrónico, etc. Bueno, hemos dado una rápida revisión a todo lo que es el marketing de comunicación. Quizás, como estamos, hoy es 1 de diciembre y estamos en periodo electoral, las campañas de los partidos políticos empiezan ahora, podemos dedicar una sesión más adelante a lo que es el mundo del marketing político y marketing institucional, si os parece interesante. Y hasta ese momento me despido, como siempre, agradeciendo vuestra presencia. Muchas gracias.